¿Qué tal? Muy buenas a todos, estoy aquí de vuelta con la leyenda de Zelda Ocarina of Time. Y bueno, vamos a matar a Volvagia. ¡Que no me sigas! A ver si la podemos matar a la primera. Espero que sí, por Dios. Vamos a necesitar mucho el martillaco. Nuestro martillo va a ser muy importante para nosotros. La historia de Volvagia en el cómic de Zelda que yo me leí fue muy triste, porque en teoría Volvagia fue una mascota que tuvo Link cuando era pequeño, y Ganondorf, después de esos 7 años, la hizo prisionera. Y bueno, se ve que se volvió contra Link y Link tuvo que matarla. Eso según el... según el cómic, ¿eh? No sé si en verdad oficialmente Volvagia es así. O sea, es amiga de Link. No sé. Pero bueno, vamos allá. Ok. Uy, hizo una captura sin querer. Oye. Se va a meter... ¡Uy! Se va a meter otra vez. Ella engaña, a veces. Ahora va a ponerse a tirar bolas. Villa maravilla. Ey, pero bueno, ¿qué te pasa a ti, eh? Pues yo me voy muertita ya, eh. Martillacos para ti. No, va a salir, va a salir. ¿Cuál es de esto? No, 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 no. Las rocas, ven las sombras. Ven los huecos de las sombras, o sea, las sombritas se ponen negras. ¿Para dónde va a caer? Ahora se vuelve a meter. Me gusta más las rocas que el otro, sinceramente. Me encanta el corazoncito. Venga, venga, que creo que le vea poco. Lo que no me gusta es que no se le vea la vida a los enemigos. ¿Otra vez sale? ¿Otra vez vas a salir tú? Que te quedes dentro, coño. Uy, no. Quita de seleccionarla. La del fuego no me gusta. Vuélvete a meter, vuélvete a meter, vuélvete a meter. Bien, 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 bien. A ver, por lo menos tengo 2 haditas, que eso es lo que me alivia. En ese no sale, sale en este. En este. Este es un truco bueno, quedarse en una de las esquinas, que puedes ver todo por donde sale. Así, así ves en cuál te engaña. Querida, quieta. Las rocas, o lo que sea, por favor. Pero no el fuego. Bien, 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 bien. Acá abajito me mata una roca. Las rocas caen por donde ella está pasando. Por donde ella va volando, van cayendo las rocas. Vale, se mete ahí. Venga, venga. Ven, solamente caen por donde ella pasa. Y... aquí atrás. ¡Uy! ¿Por qué no llega a tiempo? Madre, parte, tengo 2 hadas. Puedo sobrevivir. Ojo, ya se me vuelve a esconder. Perra asquerosa. No, y vuelve a salir, no. Uy, ¿por qué sales? Quédate ahí. El calor es bueno, el calor todo mío. ¡Ay! Cocho, no me esperaba eso. No te protejas con el martillo no te protege, no me seas tonto. ¡Sácate el escudo! Su chiquito grita para ti, ¿eh? A ver, a ver. No, no, no. Sí. Bien. Adiós a Volvagia, segundo jefe de adulto. Muy bien. Animación. Volvagia saliendo. Desorientada, dando vueltas sin parar. Y cae su esqueleto. Vamos a ver qué me dice. Se desaparece la cabeza. Corazoncito. Siempre nos dan un corazón de estos grandes. Cuando matamos a un jefe, no se nos queda nada. No, pues a meternos. Hemos matado a nuestro segundo jefe de adulto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Aplauso! Bueno, gasté una dita, pero bueno. Puedo comprar más o conseguir más gratis. Kakariko BJ. ¿Ves cómo se va a ver que... ahí sería cuando se mató Volvagia. Y se va todo el mal que estaba sobre la montaña. Se va la maldición y vuelve todo a su calma. Cámaras. Sí. Y nos va a poner el gran hermano Goron. Darunia. Gracias, hermano. Aprecio lo que hiciste. Te doy las gracias en nombre de todos los Gorons. Te has convertido en un hombre de verdad, como yo pensaba. Por cierto, yo, el salvaje Darunia, me he convertido en el gran sabio del fuego. ¿No es divertido, hermano? Bueno, esto debe ser lo que llaman destino. Nada me hace más feliz que ayudarte a cerrar la maldad aquí. Hermano, toma esto. Este es un medallón que contiene el poder de los espíritus de fuego y mi amistad. Y nos da nuestro querido medallón. Ya llevamos 3. Y nos faltan otros. Recibiste el medallón de fuego. Darunia despertará como sabio y añadirá su poder. No te olvides, ahora tú y yo somos hermanos. ¡Bien! Muy bien. ¡Yuhu! Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a primero guardar. Antes que nada. Y ahora va a ponerme mi querido gancho. Bueno. A ver. Mi querido gancho. Creo que por aquí había otro hada. Era donde este no me daba nada, pero para tenerla... Encontradas toditas. Todas, toditas, todas. Vamos a quitar por ahora el no. El martillaco no. Vale. Ya verán para qué cosillas guay sirve el martillaco. A ver. Aquí, aquí, aquí. Oh. Oye. Vamos a sacar un poquito más. Y otra vez. Aquí. Toma ya. Ok, esta roca yo no la podía explotar. Y ahora con mi super martillo. Y... otra más. Y tengo un agujerito. Luego por aquí está balada, que es en esta zona de acá. Voy a romper esta roca. Por ahí hay un laberinto de rocas también. No sé si... a ver, aquí. Una. Uy. Y... Aquí, muy bien. Y encontramos otro hada más. Que bueno, no nos hace falta, pero... vamos a tenerla contentilla. A ver. Y que nos recargue la poquita energía que tenemos, ¿no? Por lo menos. Y ahora subo al laberinto este de roca. Y voy de camino hacia el templo del agua. Se nos pone la animación de siempre. Hola Link, soy la gran hada de la sabiduría. Voy a aumentar ahora tu poder mágico. Recíbelo ahora. Ah, ellas también son las que te aumentan la barrita verde de energía. Te la hacen más grande. Tu barra de energía aumenta. Tu poder mágico ha sido aumentado. Ahora tienes doble poder mágico. Cuando las luchas te agoten, por favor, ven a visitarme. Es el hada más cercana que me queda, por así decirlo. Toco una canción del templo y me voy directamente. De momento es el hada. ¡Wow! Se van a aumentar, ¿o no? ¡Madre mía! ¡Qué cosa más grande! Y uy, que me caigo. Ah, rompe. Oh, la verdad es que me aumentaron bastante. Esto me hubiera hecho falta bien antes, cuando sufrí para conseguir el martillo. No joda, chico. Bien. A mí. A ver, vamos a ir a arriba, al laberinto de rocas. Que eso no lo había enseñado antes porque no podía pasar. También aquí hay una para conseguir la Biggoron Sword, o sea, la gran espada Goron. También para conseguirla, pero... claro, eso es una cadena de misiones que yo aún no he empezado. De momento. Así que un día cerca del final del capítulo, pues dedicaré un día para conseguir las misiones de los Goron. O sea, de la gran espada Goron. Yeah. Pasamos por aquí y llegamos a lo que yo llamo el laberinto de las rocas. Que es este de aquí. ¿Veis cómo están en las rocas? Pues... las grises estas son las que no se pueden quitar. Y aquí dentro pues hay cofres con dinero. Lo que yo no sé si los cofres se... No creo que los cofres se reinicien. Las grises son las únicas rocas que no puedes quitar hasta que consiga un brazalete, que creo que lo consigo al final del todo, o sea, en el último templo, en el templo del desierto. Es un brazalete que me permite levantar esas rocas y lanzarlas. ¡Chuo! 200 rupias. Toma. Pues ya pasó de los demás, porque los demás también son rupias, me las guardo. Chu. Ahí. Dinero. Dame dinero. Madre mía. Cuánto pasta. Ay, goritos. Ahora me voy. Uy, aquí está el tipo. Aquí está el tipo grande Goron, que me da la espada, pero mira. Cuando compro la espada, bueno, no lo voy a hacer porque creo que no tengo el dinero. Creo que vale 300 rupias. Creo que vale, todavía tengo que comentarme más lo de las rupias. Y fuera. Ahí está. Bueno, esto no lo quiero. Pero, ¿qué está diciendo yo? Ah, sí, lo de la espada. Es una cadena de misiones que lo que voy a hacer es... pues hacer un capítulo, dedicarme cuando ya esté llegando a lo que es el final. O sea, cuando ya haya terminado el templo del desierto y todo eso. Pues cuando yo ya esté llegando a ese final, pues yo lo que voy a hacer es que dedicaré un día para conseguir pues esa espada, porque la Biggoron, porque no sé, yo creo que, o sea, no es necesaria que digamos, pero está bien siempre... cállate. Ay. Pero está bien siempre tener eso, o sea, tener tener casi todo lo de un juego cuando lo vas a terminar, me parece que... Hombre, que no es necesario, pero bueno, es importante. Así los saboreas más, los disfrutas más. Mira, 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 mira. Mira esto que divertido. Ah, no sabía. A ver si por la próxima. ¿Puedo romper esto ahora? ¡Toma! ¡Uh! Vaya, sabía yo que se me olvidó algo de aquí. Dámelo. Muy bien. A ver si lo puedo hacer lo de... Mira. ¡Ah! Cuando está la araña justo así en el suelo, le das ahí y se rebota y se da la vuelta. Es súper mona. Es súper mona. Vamos a ver si tengo calaveras suficientes para que me aumenten algo. O todavía no. Aquí, en este mundo, hay una animación que es para ir al templo del cementerio. O sea, yo siempre pongo nombres así, pero es para la parte de los espíritus. Pero todavía creo que no es. Yo tenía dos. Tenía este y tenía este de aquí. ¿Tengo alguno más? No. Pues nada, chicos, lo siento mucho, pero no tengo suficientes para ustedes todavía. Todavía no, chicos. Pues bueno, vamos a salir. Creo que tenía afuera a Epona, si mal no recuerdo. Y con Epona pues nos cabalgaremos al atardecer hacia la entrada de la primera fase del templo del agua. Porque está como dividida en dos fases. Mira mi Eponito que me espera donde la dejé. ¡Hola, guapa! Vámonos cabalgando, guapetona. Ay, ay, mira qué bonito. Mira qué bonito, Epona. Qué pena que tú no puedas venir conmigo a donde yo quiero ir. No me importa. Me esperarás fuera, como siempre. La pobre, qué pena que no pueda entrar por todas partes con ella. Eso sí que me da mucha pena. Porque me encanta, me encanta. Mira qué bonita. Aquí, frenada. Hombre, podría haber cogido un atajo, pero... Que es entrando desde el templo de Gerudo, o sea, de Gerudo, que es entrando desde la esta de los Goron. Y después de haber entrado desde los Goron, pues meterme hasta el laberinto de Kakariko. Y luego del laberinto de Kakariko, sumergirme hasta llegar aquí. Pero bueno, ay, ¿os acordáis que cuando éramos chiquitos pusimos también esto de aquí? Pues aquí está y nos elevará. Sé que hay escarabajillos de las escuelas estas por aquí, pero... Salta que esta vuelve para atrás. Pero no me acuerdo dónde. Por aquí no había uno. Ay, yo me acuerdo que por aquí había uno, pero creo que esto era de niño. A lo mejor lo cogí ya y no me acuerdo. Uy, no te caigas. Uy, mira, baja ahí rupias doradas. Rupias rojas. ¡No! De hecho, parece que a ti te gustaba el dinero, ¿no? Ves rupias en el agua y ya te caes. Me vamos a entrar. Que van a notar la zona Sora muy, muy cambiada. Está muy cambiada, es muy fría. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué al Zelda y vi esta parte, dije, coño, ¿y esto qué pasó? ¿Ya llegó aquí Navidad o qué? Vamos para adentro. Se ha congelado todo. Todito congelado. La tienda también. Que me tengo que vaciar cosas. Esto sería con el fuego de Din. ¿O no? ¿O simplemente están apagadas? No, no creo que sean ahí. Que me resbalo. ¿Ella, por supuesto, resbala? Y bueno, vamos a seguir subiendo para que vean lo demás que ha pasado. A ver. Nuestro querido rey también está petrificado. ¿Y por qué me pone ataque? Yo no quiero atacarle. Nuestro querido rey petrificado. Y como siempre, su querida hija no está. ¿Qué habrá hecho esta niña ahora? El pescado ya no está. Y en sustitución al pescado hay unas balsas movedizas de estas. Pero yo ahorita no voy a saltarlas, voy a ir para allá. Que aquí hay otra cosa que hay que hacer. ¿Veis la roca? Ah, todavía no la puedo hacer. Ah, yo pensé que sí, no, eso tiene que ser mucho más adelante. Bueno, entonces sí me toca saltar. Y os muestro un poquito lo que es el principio de esta pequeña mazmorrilla, que es muy liosa porque tienes que estar entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y por desgracia me voy a vaciar dos botes. Uno lo tengo ya vacío, que es el de helada que gasté. Anda, mira, un corazón allá. No. No. Esto es para enseñarlo, porque lo más seguro es que después esto se me reinicia. ¿O no? Bueno, simplemente os voy a mostrar la entrada y lo dejo aquí. Pues bienvenidos a la primera parte de la caverna de hielo, con la cual iremos a nuestra segunda parte, que es nuestro templo del agua ya directamente. Hay que hacer un montón de cosas. Aquí es muy lioso, pero hay que hacerlo. Voy a vaciarme dos botes, porque eso ya lo veréis. Sí, no, sí, los voy a vaciar. Más adelante ya lo veréis. Que hay que coger un fuego para derretir o quitar lo que es esto de aquí. Se llama el fuego azul, que sirve para quitar esto. Esta cosa fea de aquí, bueno, sirve eso, que es lo que está atrapando el rey. Y todo lo demás. Pues nada, chicos, yo aquí dejo. Es cortito, ya lo sé, pero es lo que hay. No quiero mezclarlo todo mucho, pero bueno. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente, que va a ser la caverna de hielo. ¡Hasta luego!